muchachos y muchachas. Bienvenidos nuevamente al canal del Pan en Auro Diagnostics. En esta ocasión tenemos este pequeño individuo 2016 Chevrolet Sonic 1.4. Muy bien, Diagnostics. ¿Qué es el problema? Bueno, se quejan de que no tiene punch, no tiene fuerza. Que cuando vas corriendo, de repente si quieres rebasar o algo, no responde. Así que le vamos a hacer un escaneo. Smart Detection. Dale, compa, ahí va. A ver qué nos encontramos. No hay nada en la computadora. Ahorita como quiera, ¿saben qué quiero checar? El boost en el turbo. Porque como este es de turbo, me interesa ya con las experiencias pasadas, los que han visto los videos, que suba mínimo 25 en el boost cuando le estemos acelerando. Señal del que el turbo esté trabajando bien. Así que esa es mi manera de atacar este problemilla. Y ya de ahí vamos a ver qué puede ser. Obviamente lo voy a ir a calar, porque pues ahorita no tengo ni idea. Nomás con lo que me dijeron, y pues no está tampoco el check-in emprendido, como se pueden dar cuenta. Entonces vamos a ver qué show, a ver qué nos encontramos. Todo bien. Nomás esto de acá de arriba. Reporte. Ok. Ok. Traction. Traction control switch circuit. Driver window motor. Y pues bolsas de aire. Ok. Save. Ok, se ha salvado. Déjenme ahora checar, muchachos. Le voy a pausar, la voy a ir a correr. Porque voy a... Es más, espérenme, vamos a hacer una cosa. Rápido. Vamos a checar un invento inventativo. Screen recorder. Ok. No, eso es lo que ya estaba. Vamos a ponerle que empiece a grabar. Ok, comiénzale ahora. Ya está grabando, perfecto. Vamos a meternos en la computadora. Vamos a seleccionar transmisión automático. Equipado con stop start, no está equipado. Vamos a checar lo que les dije, data stream. Vamos a ver ahora engine data, si más no recuerdo. Y luego vamos a ver boost pressure y baro sensor. Esos dos nos interesan. No, brake booster no. Le podemos poner también engine speed, engine low, engine low, engine speed. Ok. Me interesa que cuando... ¿Dónde están estos dos tipos? Bueno, este boost pressure sensor, este de aquí, que ese suba arriba de 25 cuando le estoy acelerando. Perfecto, déjenme la voy a calar y ahorita vamos a ver qué pasa. Ok, muchachos, vamos a subirnos al freeway. Vamos a checar a ver qué show. Deja que se adelante un poquito estos chavos. Vamos a ponerle punch. Ahí le estoy pisando. Se fijan, Silo. Te diré que 2-3. A ver. Y aquí si le pisas. No sé cómo corría el carrito antes, pero pues no lo siento tan peor. No lo siento tan mal. Yo me lo imaginaba más mal, así como que de plano batallaba, pero no. Ah,
pero como les digo, muchas veces tiene que ver también ya el dueño, como lo manejaba antes, como si siente que ya no se maneja igual. Se me hace curioso, porque pudiera ser problema de catalizador, pero no tiene el código 420 o 430. Y cuando le piso, sí responde arriba de 25, ya vi el PSI. Entonces, y también si se dan cuenta, no tiene código de underboost como otros que nos han tocado. A ver, aquí lo voy a pisar otra vez. Ya se oscureció esa cosa. Ya se oscureció, mano. No te oscurezcas, mano. A ver ahí. Llega a 26. Me ha tocado ver los que llegan a 30, estos motores. Déjenme ver a ver qué show. A ver qué más se me ocurre. Yo me lo imaginaba peor, pero... A ver. Es que qué tal que es problema de transmisión. O sea, no está tan mal, mira. O sea, corre bien. Digo, para mí no se siente así tan pesado. Pero bueno, no sé, muchachos. Vamos a ver qué show. Perfecto. A ver qué me encuentro. Bueno, vamos a ver con este Sónico. Nomás por no dejar, le quiero checar la... Si no está tapado el catalizador. Ok. Vamos a ver si con una llave es suficiente. O tenemos que usar la herramienta para esto. Con la llave fue suficiente. Vamos a conectarlo. Vamos de códigos. Perfecto. Ahora sí. Pondremos nuestro gauge. Rosca, vamos a prenderlo, lo vamos a acelerar a ver cuánto nos marca ahí. Muy bien, vamos a prenderlo. Ok, lo voy a acelerar. ¿Se dan cuenta? Lo estoy acelerando. Y miren, no tengo así que se levante la presión. Ok, entonces no va por aquí, muchachos. Se pueden dar cuenta. Cuando está tapado un catalizador, no hombre, se te va hasta por acá la aguja. Es, hasta por acá. Y este no. Perfecto, no es catalizador.
Déjame ver qué show. A ver, esto me llama la atención. Le quité el aire acondicionado. Estoy acelerando a todo lo que da. Y nomás llega a 3000 revoluciones. Me doy cuenta que le piso completamente así. Hasta el fondo. Nomás llega a 3000 revoluciones. Entonces, ¿qué onda con este carro? Mira, ahí se cortó. Esta está buena, a ver. Entonces, ¿será el turbo que esté causando ese show? ¿Ves? No sube más de ahí. Bueno, déjame ver qué show. A ver, sigo aquí con el Sonic. Estoy checando la presión de gasolina. Me está marcando 40 y algo. Pues sí, también acá, miren, como 45. Ok. ¿Se dan cuenta? Le doy el acelerón. No pasa de 3000. Aun cuando le acelero completamente a fondo. Y llega como a 50. Ok, estoy checando todo esto a ver que, si es relevante esta información o no. Perfecto. Bueno, miren. Miren. Estaba checando la información de la presión de gasolina, fuel pressure. Quería saber los specs, a cuánto debe de ir. Pero me encuentro con lo siguiente. Chequen, esto me llamó la atención. Aquí dice que debe ser 55 PSI. Ok, pero esto dice low power. No codes. O sea, es lo que le está pasando a este carro. No tiene fuerza. Dice el actual y desired boost pressure sensor match. Vamos a checar aquí. Test details. Ok. Entonces, esta parte se me hace que es lo que me faltó checar a mí. Ahorita les voy a demostrar otra cosa. Ya te dice que cheques por la, que no sirvan las bujías, o que sean incorrectas, o no está bien calibradas. Checa los milivoltios en el sensor de oxígeno cuando está haciendo eso de low power. Checa los back pressure. Si los sensores indican reach cerca de un voltio, espera ver menos de una libra de presión. Si no, entonces el exhaust está restringido en el punto donde lo estás midiendo. Bueno, yo ya lo mostré y no llega ni a uno. ¿Ves? O sea, no llega así. Entonces no está tapado el catalizador, vaya. Esto te lo dicen para si está tapado el catalizador. Me llama la atención esto. Dice wrong one estado. O sea, las bujías 1.4 pueden causarte eso. ¿Ves? Low power. Así que déjenme ver qué show, muchachos. Miren, aquí estaba pensando en esto. Ay, no, ya me acaloré. Voy a poner el aire. Cuando yo lo fui a correr, creo que solamente chequé el... No chequé, vaya, el desire. Aquí está, mira, induction data. Hoy se me complica porque tengo otras cosas pendientes, pero mañana se me hace que le voy a dar otra vuelta y voy a checar esto. Va a ser boost pressure, y acá está, mira, desire boost pressure. Esto es lo que no chequé. Ok, así que eso me interesa. Aquí está, desire 14, boost pressure sensor 14. Ya una vez corriendo, vamos a ver qué show. A ver, déjenme le quito el aire para poder acelerar. Le quito el aire. Le doy una acelerada a fondo. Nomás dice desire 14, ¿se dan cuenta? Otra vez. Ah, mira, espérate, aquí no. A ver, quería ver 26 y no, ya, a ver, vamos a ver. Vamos a checarlo. Ah, caray.
Otra vez, una, dos, tres. Quiere ver 27. Y si esto es el boost pressure que aquí debería de estar marcando, no lo da, muchachos. Desire, y vamos a... Es que este me da igual ahorita, pero acá me está diciendo boost pressure y chequen. Una, dos, tres. Le di a fondo. No, 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 no. Ok, otra vez. 19. Acá está cero. A ver, se me hace raro que no dé el código P0299. Voy a ver, ya mañana me voy a ir sobre de esto. Lo malo que no tengo de referencia en otros carros. Me ha tocado cuando voy a checar otros. Este, yo lo comparo. Este es el que checo solamente. No checo el de que dice Desire. De hecho, con este carro, si se dieron cuenta, me puse a checar este y me daba hasta 26. Pero acá lo curioso es eso, que acá arriba no se mueve. ¿Se dieron cuenta? Muy interesante. Voy a tener que checar eso. Pero les digo, yo que ya mañana le doy otra vuelta, porque ahorita no puedo ir a correrlo. Tengo otros carros estorbándome atrás. Así que bueno, checaremos eso, a ver qué choco con esto. Mi conclusión, miren. Mi conclusión con este carro es que no, o sea, tal vez perdió un poco de punch, un poco de fuerza, potencia, como lo quieran llamar, pero no, o sea, si le dejas caer, o sea, si le pisas, o sea, como se dan cuenta, sí responde. Entonces realmente no veo mucho. Por eso no me da códigos. No me da códigos de Underboost ni el P0299. Porque sí responde. O sea, si le pisas, sí, se arranca. Se siente un poquito más pesadito de lo normal. Tal vez sí, ¿verdad? Como les digo, el dueño debe saber conocer su carro y ya no se siente como antes, tal vez. Pero sí le voy a decir que le cambie las bujías. Ah, por cierto, este carrito es de mi hermano. Es de mi hermano. Le voy a decir, no me cámbiale las bujías. Porque mira, o sea, ya corriendo sí levanta arriba de 3000 RPM. Yo tenía esa duda. Dije, bueno, ¿qué onda con por qué no levanta? Pero ya corriendo sí te levanta arriba de 3000 RPM. Perfecto. Y sí responde, sí tiene punch. Pero bueno, quién sabe, les digo, ahí basado a lo que dice Identifix, que pérdida de poder y algunos decía que estaba bien el boost, estaba bien y la presión del gas estaba bien y que el problema por lo visto eran las bujías, pues esperemos que le cambie las bujías y hay que nos diga a ver cómo lo sintió, si le sintió mejoría o no. Pero otra cosa no es, muchachos, ven, o sea, por lo que yo estoy viendo aquí, turbo y eso no es. Perfecto. Muchachos, vamos a terminar este video de la siguiente manera. Con este video ya tengo como más de 2 meses. Ok. Como les digo, este es de mi hermano. Le cambió las bujías y dijo que sí sintió bastante la diferencia. Hagan de cuenta que de un 80 a un 95%, por darles una idea. Así que sí, sí le mejoró bastante. Él también ya después hizo sus investigaciones y parece que le va a cambiar también la bobina original. Así que esperando que mejore un poquito más, pero dijo, no, definitivamente se sintió la diferencia
cambiándole las bujías. Así que quien tenga una situación parecida de que sientes que tu carro ya no se siente igual, y como les digo, cada quien, ¿verdad? El dueño sabe lo que tiene. Y dice, es que ya no se sentía como antes, tan ligero. Entonces, si les pasa algo parecido, les digo, pues pueden empezar por ahí. Si ya tienen bastante que no han cambiado bujías, pues chequen eso. Bujías, filtro del aire, filtro de gasolina, los que lleven filtro de gasolina, porque recuerden que ya la mayoría ya no traen filtro de gasolina. Así que sí, por lo regular en Chevrolet te va a durar 5 años a 100,000 millas, es lo que está, es para lo que se, digamos, las bujías las podrías usar. Entonces, por lo que me, el carro era 2016, entonces nunca le había hecho nada, pues ya se le habían pasado los 5 años. Y ven, así que sí. Nomás era para decirles, así terminamos este video. Muy bien. No era como que una cosa exagerada, pero sí, sí le faltaba potencia, ok. A causa de las bujías, como mostré aquí en Identifix, que ya habían reportado también eso. Falta de fuerza, no había códigos, pues ya, bujías malas. Muy bien, es todo. Les diré muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis paninaventuras. Muchachos y muchachas, su amigo el Pani se despide y les dice, bueno...